Mientras tanto, les quiero platicar rápidamente que con la participación de más de 1.600 elementos de tres órdenes de gobierno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio el banderazo de arranque del operativo vacacional de Semana Santa 2024 en Ixtapas y Huatanejo, el cual estará vigente hasta el próximo 7 de abril. A pesar de los recientes hechos de inseguridad en el estado y del paso del huracán Otis el año pasado, en octubre, la mandataria aseguró que están listos para recibir así a los turistas nacionales y a los turistas extranjeros. Y me atrevo a decir que puede ser de las mejores temporadas que haya tenido Ixtapas y Huatanejo. Con todo y todo, con todo lo que haya pasado aquí, muchos decían que a raíz del huracán iba a ser imposible que llegaran nuestros visitantes a las playas. Pues ahí está, esperemos que sí, que le vaya bien a nuestros hermanos de Guerrero en este periodo vacacional. Mientras tanto, les tenemos más noticias. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó su proyecto para el sector salud que incluye la digitalización de trámites, atención domiciliaria, fortalecer las instituciones públicas e implementar una campaña para promover la aplicación de vacunas. Además, aclaró el supuesto jaloneo con la candidata a jefa de gobierno, Clara Brugada, en el arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Ella quería este, que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Yo quería, exacto. Y yo quería así. Entonces, ahí estábamos ahí bailando. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio no vivirá en Palacio Nacional y comentó que de existir las condiciones óptimas de seguridad pública, sería una presidenta que viva en su casa y saldría a trabajar como cualquier persona. Palacio Nacional... No me siento un emperador para vivir en un palacio. Me siento una ciudadana común y corriente. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a los partidos políticos que no apoyan la discusión de una reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Indicó que dos días de descanso para la clase trabajadora es un planteamiento elemental. El Tribunal Electoral dio como plazo el 4 de abril a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, para separarse de su cargo si busca mantener su candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal. De no solicitar licencia, el gobernador de Morelos resultará inelegible. Su candidatura será cancelada y Morena tendría que sustituirla. Fue detenido el segundo implicado en el asesinato de un empresario e inventor minero de Zacatecas al interior del restaurante Costillas de Sancho en Aguascalientes. A Saúl Enrique N., de 28 años de edad, se le imputa el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Óscar Octavio Aguilar Vera. Un juez de control determinará su situación legal. El Comité de Instrucción de Rusia solicitó el arresto de otros tres presuntos implicados en el atentado cometido en una sala de conciertos en Moscú que dejó al menos 137 muertos. De acuerdo a las autoridades, uno de ellos fue propietario hasta hace pocos días del automóvil en el que los atacantes se dieron a la fuga.